Vamos a hacer ahora un invento que tuvimos hace un par de jornadas atrás, de las jornadas que hacemos en una ciudad y no con todo el CONEIC, con toda ANEIC, sino que las hacemos para las facultades de Ingeniería y Arquitectura. La última fue hace un par de semanas en Mendoza. Y ahí empezamos a hacer una dinámica que ahora quiero repetir, que es conversar. Le dan clic para que veamos la próxima, ¿vale? Ahí, los futuros profesionales de la industria. La verdad que yo podría preparar un PowerPoint, hablar de qué profesionales necesita la industria de la construcción a partir, no sé, del 2035 o del 2020, como quieran. Podríamos llamar a un consultor, alguien de recursos humanos, que hable 10, 15, 20 minutos sobre, bueno, qué se viene en la construcción. Pero la verdad es que lo que se va a venir en la construcción es lo que ustedes traen, o lo que ustedes traigan. Por eso quiero elegir, tenemos cuatro lugares, cuatro voluntarios que levanten la mano, que tengan ganas de conversar. Ahí, el que levantó primero, veniste. Tres más. Acá, la señorita. Ya tenemos paridad de género. Allá, el de barba, me parece, de acá no veo nada igual. Creo que tenés una gorrita. Sí, sí, el que se paró. Bueno, la idea es dedicar unos minutos, si ponen ahí el segundero, así no nos perdemos tanto, sobre qué esperan ustedes de la industria fundamentalmente. Nosotros, con Carlos Tempone, que es el que organiza todas las jornadas, que anda por ahí, que algunos lo conocen por la JOREIC y por ENIC y por un montón de actividades que hacemos junto con la asociación, siempre tratamos de pensar qué programa traer a los eventos y de qué les interesa a los universitarios jóvenes, a la gente que está en la facultad de ingeniería, en el caso de ustedes, o de arquitectura, cuando lo hacemos con otras facultades. Y la verdad que mucho no sabemos, o sea, intentamos traer desde el mundo de la construcción cosas al mundo de la facultad, pero también queremos relevar, sería, a ocultar qué está pasando en el mundo universitario para llevar esa energía nueva al mundo de la construcción. Si les parece, empezamos, porque no creo que todos lo conozcan, a los cuatro. Empezamos por vos. Presentate, de qué facultad, de qué ciudad, etc. Buenos días, tarde. Mi nombre es Marcos. Estudio en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe. Tengo 22 años y estoy en cuarto año de la carrera. Mi primer CONEIC. La estoy pasando bárbaro. Muy bien, gracias, Marcos. Hola, buenas tardes. Yo soy Vanessa, de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Tengo 22 años, estoy en quinto año en la carrera y la verdad que es mi segundo CONEIC y me cambió la cabeza totalmente. Me parece súper positivo ver algo muy distinto a la facultad. Vanessa, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Has aprendido? Hola, hola, se escucha. Hola, buenas tardes, yo soy Emiliano, de la Facultad de la UTN, de la Facultad Regional de La Plata. Tengo 22 años, mi primer CONEIC también como el compañero. Y bueno, nada, estoy en cuarto año de la carrera. Hola. Cada cual tiene su club de fans, por lo que se ve. Hola, soy Lautaro, tengo 19 años, estoy en segundo año. Voy a la Universidad de Tecnología Nacional de Paraná. Y nada, primera CONEIC y muy lindo saber que hay una oportunidad de poder reunirnos todos juntos acá y poder compartir tantas lindas experiencias y momentos. Buenísimo. Emiliano, ¿de qué facultad es? ¿De qué localidad es Emiliano? De la UTE, Facultad Regional de La Plata. De La Plata. O sea, tenemos tres del litoral y uno de La Plata, de Santa Fe, Rosario y Paraná. Bien, nos quedó concentrados en una zona del país el panel, no importa. Chicos, no sé, Vanessa, ¿por qué elegiste construcción? La verdad que cuando era chica siempre prestaba atención a detalles constructivos y nada, hablando por ahí con mis hermanos, la verdad que me di cuenta en tercer año de la secundaria, más o menos. Y ¿Qué secundaria hiciste? Técnico, químico. Ah, químico. Estaba arquitectura porque la verdad que ni sabía que existía ingeniería civil.
siempre se vienen bien los números y me tiraron en ingeniería civil. Y nada, tuve 2 años para pensarlo y dejé 1 año antes la tecnicatura porque no me gustaba y me fui a civil. Y la verdad que estoy re contenta. Es como lo que siempre quise hacer. Realmente es algo que me apasiona. Bien, yo te... Acá cada cosa que diga Vanessa te van a aplaudir. Es tu club de fans, Rosarino. Pero yo te preguntaba por qué construcción y no por qué ingeniería. Me contaste por qué elegiste ingeniería. Pero dentro de la ingeniería, ¿qué parte te gusta más? Las estructuras. Estructuras de hormigón, claramente. Y todo lo que es suelo también me interesa. O sea, en un principio no sabía si me iba a gustar. Pero ahora que estoy más metida en la carrera, como que, no sé, ver algo hecho por mí me parece fascinante. Y todo lo que es suelo es como que ver la característica de la naturaleza y cómo influimos en ella, también me encanta. Como que, no sé, poder dejar una marca y ver que lo estoy haciendo yo me parece hermoso. Un aplauso a los de Rosario. Marco, ¿y vos por qué dijiste construcción? ¿Venís de qué secundaria? Bueno, fui a un secundario común. Siempre me interesó la ingeniería. En cuarto tenía la duda si seguir ingeniería industrial o civil. A la hora de decidir, prioricé un poco lo que ella hablaba de las estructuras. Sentí que siendo ingeniero civil podía influir de otra forma en el país, que en un país donde le falta bastante infraestructura. Y veo que hay muchas cosas por hacer y sentí que eligiendo este camino era dar un paso para eso. Justo, yo una de las cosas que me anoté es que, ¿qué opinan ustedes del rol social de la ingeniería o de la construcción? Me diste el pie perfecto. ¿Por qué te interesa dejar una marca social con tu profesión? Considero que es fundamental. En nuestro país no todos tienen la posibilidad de estudiar. Nosotros que la tenemos somos responsables de muchas decisiones que vamos a tomar en el futuro. Sin criticar a lo que pasó, pero sí analizando un poco, tuvimos muchísimas posibilidades a lo largo de nuestra historia de competir, digamos, a nivel global, y tal vez debido a algunas decisiones no seguimos la línea. Creo que nosotros, nuestra generación, estamos a tiempo de tomar buenas decisiones y sacar lo mejor de que se pueda. También la tecnología que tenemos a disposición nos ayuda a poder llevar a cabo todo esto. Gracias, Marco. Emiliano, ¿qué pensás del rol social de tu profesión? Es una pregunta compleja, desde el lado que, o sea, la carrera en sí misma tiene mucha incidencia, pero sí, la voz matada. Tiene mucha incidencia desde lo que uno puede llegar a generar, desde lo que uno puede llegar a incidir desde un montón de aspectos. Pero bueno, por ahí es lo que se refería a ese lado, porque uno depende también de un montón de cosas que van más allá de la carrera en sí misma. Pero bueno, dejando de lado eso, que es otro lado, es lindo saber que uno con una obra puede llegar a ayudar a un montón de personas, a marcar la vida de un montón de gente, a cambiar la vida de un montón de personas, y eso está bueno saberlo, que haciendo lo que uno le gusta puede llegar a cambiar la vida y ayudar a un montón de gente. Está bueno. Está muy bueno lo que decís, porque en general ustedes, todos los que se dedican a estudiar la ingeniería y que mañana van a construir Argentina de alguna manera, así sea haciendo cálculos estructurales o dirigiendo una obra o participando del colegio profesional, de los consejos profesionales, haciendo cualquiera de las múltiples tareas que ustedes pueden realizar muy bien por la formación que reciben
aquí en nuestro país, es interesante saber que todo lo que hagan tiene un correlato social, que no es el ingeniero solo en su estudio, en su oficina, en su empresa, a solas, sino que una obra que hagas, o sea, nosotros en la cámara siempre hablamos de que una vivienda que vos haces se transforma en un hogar, que una escuela que vos construís es un lugar donde un montón de gente va a aprender, va a progresar, va a cambiar su vida, que un hospital es un lugar donde mucha gente va a cuidarse y a sanarse, a curarse de alguna enfermedad. O sea que todo lo que cualquier ingeniero, cualquier persona vinculada a construcción haga, siempre es positivo, siempre hay un impacto positivo en la sociedad. ¿Juan Pablo era tu nombre? Lautaro. Lautaro, perdón. Vos, que sos el más joven y el que recién empieza la carrera, ¿qué opinás de...? ¿Por qué elegiste ingeniería? ¿Qué te copó de la ingeniería y no te fuiste a otra carrera más fácil, entre comillas? Bueno, justo me das cabeza con lo que estábamos hablando recién. A mí lo que me interesaba era la educación. Yo quería ser profesor de matemática. Pero siento que quizás no... Si bien la educación es uno de los grandes problemas por los cuales quizás el país se encuentra en la situación de hoy, hay que darles vías a que los chicos puedan ir a la educación. Por ejemplo, no sé si estuviste ayer, bueno, en una, no me acuerdo de quién fue, que contaba la historia de una chica que tenía que caminar 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta de la escuela. Y después no podía entrar a la facultad. La cuestión es esa, no podía ir a la secundaria, a la escuela. Tenía que caminar mucho. Es una cuestión que, si bien no depende... O sea, no es que se le culpe al ingeniero civil por no hacerlo, pero es algo que tiene que hacer el ingeniero civil, es algo que puede hacer el ingeniero civil. Necesita los fondos, obviamente. Pero siento que ese es el rol del ingeniero civil, es darle las vías para mejorar la sociedad. Eso es lo que hace, encargarse de resolver los problemas. Entonces, si vos arrancás con los problemas básicos, si vos podés dotar de agua, de luz, de vías de comunicación, de todo lo que está en tu camino, a la mayor parte de la sociedad, sino que en conjunto vamos a mejorar. Entonces, no solamente la educación, sino que como sociedad podemos mejorar siendo buenos ingenieros civiles. Totalmente de acuerdo, gracias. Sí, bien. Que además nosotros tenemos la responsabilidad, contando con una educación pública, de devolver un pedacito, cosa que por toda la sociedad que nosotros estamos metidos, que pagamos con nuestros impuestos, nosotros podemos, además de desarrollar un montón de actividades, también estudiar. Y entonces, también es una forma de devolverle a todos ese poquito que puso, que colaboró para que nosotros hoy estemos acá y podamos formarnos como profesionales. También es verdad lo que decís. Una pregunta un poco más capaz picante. En este momento político, ¿no? ¿Dónde se ven trabajando ustedes a futuro? ¿Se ven trabajando en una empresa? ¿Se ven trabajando de modo independiente? ¿Se ven trabajando en el Estado? ¿Se ven desempleados? Hace 20 años, no sé, yo era mucho más joven, mucha gente decía, no, estudio arquitectura, estudio ingeniería y después termino manejando un auto. Sí, vacas flacas siempre hubo, algunos siempre tuvieron las vacas más gordas que otros, son cosas que pasan, pero ni siquiera en ese momento era verdad. Las estadísticas estaban un poco distorsionadas respecto del rol del ingeniero o del arquitecto, pero está como el mito, o está como la situación de a veces uno se esfuerza estudiando carreras largas, difíciles, arduas, y el momento económico, social, político no te permite desarrollarte plenamente, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿ustedes dónde tienen ganas de laburar cuando se reciban? Marcos. Bueno, en lo personal, a mí me gustaría trabajar de forma independiente. No es tan fácil, pero no por el hecho de que haya vacas flacas o vacas gordas, sino que justamente en nuestra carrera creo que la experiencia toma un rol fundamental. Y también el derecho de piso, por así decirlo, dentro de la sociedad. No es que te vas a recibir, por más que tengas la mejor idea de puente, va a venir alguien a
a comprar tu proyecto, sino que te lo va a tener que pelear, por así decirlo, para poder llevarlo a cabo. Me parece que si uno, además todas las disertaciones que se vienen dando, creo que nos lo están haciendo entender, si uno lucha por algo, tenemos muchísimas probabilidades, posibilidades de poder hacerlo. El país depende también, como comentaban ellos, de que queramos hacerlo. Gracias, Alisa. ¿Dónde te ves trabajando? Yo, en principio, en el corto plazo me veo formándome y ganando experiencia en el mundo privado, pero porque creo que entrar al mundo laboral público siendo joven no me parece de lo más fácil. Creo que teniendo experiencia me gustaría trabajar en lo público, pero ya formada, y me veo en docencia cuando sea más grande, digamos, como devolver también a la universidad desde ese punto lo que nos está dando. Yo creo que da lo mismo lo que contestes, que te van a aplaudir tus compañeros. Sí, es que ellos me mandaron. Claro, sí. ¿Emiliano? Qué sé yo, depende mucho de la actividad que uno piense. Ya, si uno quiere dedicarse a la construcción de edificios, no esté tan metido en política, digamos, no necesariamente tenga el desarrollo político tan metido. Pero bueno, yo, por ejemplo, en mi caso personal, me gustaría trabajar en vías de comunicación. Pienso que ya sea del lado privado, del lado público, inevitablemente. Depende de lo público, que sí. Depende de lo público, depende de la política en sí misma. Entonces, como que me veo trabajando ya sea o para un lado o para el otro, mediado por la política en sí misma. Pero qué sé yo, también depende de las oportunidades que surjan. A veces uno piensa desarrollar algo porque bueno, le gusta, o le va mejor, o se le hace más fácil. Por ahí uno sale al mundo laboral y por ahí no encuentra lo que uno quería, lo que uno pensaba, y por ahí termina encontrando algo que sí le gusta o no, pero bueno, por la situación, uno por ahí toma la decisión y toma otro rumbo, ¿no? ¿Te gustaría trabajar en una empresa? ¿Qué opinas de las empresas, de los empresarios? La verdad que no sé. me gustaría, ¿por qué no? Sí. Tomar experiencia, ganar experiencia, qué sé yo, cualquier cosa, pero no tengo como una mirada muy. No tengo el conocimiento, no considero así una persona como erudita en el tema como para opinar específicamente de las empresas. Bueno, yo creo que todavía estoy muy en mis primeros pasos en lo que es la carrera como para definir lo que quiero hacer, pero personalmente yo creo que de todo se adquiere experiencia y tendríamos que poder trabajar un poco en lo privado y en lo público y de ahí sacar un veredicto. Me gustaría más meterme en la parte pública por lo que te decía antes, de que es eso lo que yo quiero, mejorar un poquito todo, y siento que como en privado no me voy a dedicar tanto a la sociedad, sino a personas o grupos. Así que no, básicamente sí, me preferiría tirar por público. Muchas gracias. No sé. Ay, está bien. Iba a pedir que pusieran el tiempo a ver cómo veníamos, pero tenemos suficiente tiempo. Acá siempre me gusta preguntar un poco para saber qué va a pasar de acá a cierto tiempo. Esto de si se consideran más futuros empleados en relación de dependencia, ya sea del Estado o de la empresa privada, se consideran más emprendedores, capaz en el sentido que explicaba antes Leo Valente, o se consideran o tienen ganas de ser empresarios de la construcción. Capaz que la dicotomía emprendedor-empresario es falsa, no está del todo resuelta, es cuestión de que el emprendedor es un empresario que recién empieza y el empresario es un emprendedor que ya está afincado. A veces también se habla un poco del espíritu emprendedor, incluso dentro de las empresas. Yo siempre, y sin subirme al pony, digo, dentro de la cámara yo me considero emprendedor. Armé la escuela de gestión, la motivé, la gestiono,
de algo que no existía antes que yo entrara a la Cámara. Entonces, emprendí adentro una organización conservadora, de 85 años, formada por empresarios que en general tienden a ser conservadores. Sin embargo, tuve el espacio y la chance de meter la cuña y abrir un área nueva. No hace falta ser emprendedor por fuera de las instituciones. ¿Cómo se ven ustedes? ¿De empleados, emprendedores, empresarios? ¿Les gustaría generar trabajo para otros, siendo emprendedores? ¿Prefieren trabajar para otros? ¿Cómo, Marcos, cómo lo pensás? Vos dijiste que te gustaría ser independiente, pero independiente capaz que es suelto y no es emprendedor, por eso hago la diferencia. Bueno, a la hora de... mi hermano estudia ingeniería industrial, entonces esta temática se habla seguido. En principio, a la hora de innovar o emprender, que es lo que me gustaría, tendría que ser algo que considero que va a tener un sentido, que va a trascender de alguna forma. Personalmente no me gustaría innovar o emprender en algo que no va a mejorar la sociedad, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, capaz que prefiero ser un empresario, me gustaría más esa parte, para ayudar, llevar a cabo un proyecto o una buena idea y no innovar simplemente o crear una necesidad en la gente que no tenga ningún fin. Pero continuamente participo del centro de investigación en la facultad y sobre todo en la parte de eficiencia energética. Desde ese lado me interesaba bastante el hecho de innovar porque lo veía con un fin de ahorro energético en nuestra sociedad, que muchas veces hay una falta de conciencia. Desde ese lado sí me gustaría innovar. Bueno, yo de momento me... Ah, con eso te aplaudiría. Yo de momento me veo trabajando en relación de dependencia, pero con un tema por ahí más de ganar experiencia. La verdad que a largo plazo no tengo definido qué voy a hacer. Pero desde el punto de vista de por ahí dejar una marca, yo creo que uno siendo responsable de su trabajo, trabaje lo que trabaje en lo público o en lo privado, está siendo responsable. Por lo siguiente, en Rosario, por ejemplo, antes de que la municipalidad haga reglamento de edificación, se hacían edificios que daban cocina y dormitorio, un patio interno de 2 metros por 2 metros que no le daba la luz en todo el día. Entonces vos, aunque seas empresario y hagas un edificio de viviendas, si vos haces que la vida de esa gente sea mejor, que las cosas no se le rompan, que no le compliques la vida, ya estás siendo responsable como ingeniero, considero. Entonces creo que, o sea, ser responsable de lo que uno hace es lo primordial para aportar a la sociedad. Y no, de momento no me veo emprendiendo. Está bueno que en general, faltaba el aplauso. Está bueno que en general, y es esperanzador, si quiere ver así, que en general todos trabajen en relación de dependencia, emprendan algo nuevo, vayan por algo más, entre comillas, tradicional de montar una empresa constructora, un estudio de cálculo estructural o de lo que fuera. Todos están teniendo muy claro el impacto que va a tener su trabajo socialmente. Eso es algo que capaz la generación anterior a ustedes, no sé si tenía tan claro, y capaz que los resultados están un poco a la vista, de, socialmente hablando, ¿no? Que toda acción de cualquier profesional, y más si se educó en el sistema público de educación superior que tiene Argentina, todo profesional tiene una responsabilidad social directa. No sé si esto de devolver o no devolver, si sería el término, se entiende bien lo que dicen, pero es hacer bien las cosas por el placer de hacerlas bien y hacer bien a otros. Emiliano. Opino como Vane, te puedo decir Vane, no sé. No, en ese sentido, en un principio... Ahí hablado de los amigos de Emiliano. Ya me hablo de la gente de ellos. Yo me hablo de los amigos de ellos. No, en principio, como que uno cuando por ahí piensa recién recibido, piensa en buscar un trabajo y bueno, no, por ahí no piensa uno en emprender en algo más por ahí macro, algo más grande. Pero
pero por ahí tampoco está bueno encasillarse en algo de decir, bueno, me quedo con esto y está bueno arriesgarse, está bueno probar, aprender, está bueno abrirse y abrir un poco la cabeza como para saber que vos con un riesgo que por ahí puede ser de capital, uno lo sabe, pero bueno, podés llegar a con esto que hablábamos también un poco de englobar el tema de las ayudas, uno puede llegar a formar, a dar trabajo, a que esas familias puedan desarrollarse, hay más gente que pueda llegar a estudiar y que pueda llegar a recibirse como profesional. Entonces está, por ahí si uno se queda con un trabajo y busca la comodidad propia, también es un poco egoísta. Pero bueno, uno al inicio no va por todo y por ahí busca ganar experiencia y buscar el rubro en el que se pueda llegar a desarrollar después mejor. Y después sí, ¿por qué no? Intentar algo más grande, qué sé yo. Yo de mi parte, que lo he hablado un par de veces con algunos compañeros y creo que varios hemos compartimos opinión al respecto de quizás comenzar trabajando para alguien o con alguien, quizás para obtener esa experiencia y ese renombre, quizás decirle así, como para en un momento ya poder arrancar tu propio emprendimiento. Para mí eso es una idea bastante clara, digamos, empezar un propio estudio en el que vos tengas un grupo interdisciplinario capaz de poder solucionar una cuestión o hacer las cosas solamente en grupo, o sea, tu mismo grupo siempre. Porque quizás si vas cambiando, de albañiles, de arquitectos, de cualquier cosa, a veces va a salir bien y a veces va a salir mal, pero si vos tenés un grupo en el cual vos tengas una buena confianza y puedas trabajar en equipo, así sea con un ingeniero mano a mano, con un obrero, que no por desprezarlo, sino que, digamos, trabajan. No se entiende, uno tiene el prurito de, bueno, hoy digo obrero, parece que es algo claro, malo, ¿no? Claro, no. Ustedes, chicos, y nosotros todos, trabajamos con distintos oficios, profesiones, y lo importante es a todos tratarlos con el mismo respeto. Se entiende que querés eso. Bueno, pero también lograr generar una confianza con ellos, igual que con los de aquí, con todos, para así poder generar mejor el trabajo, hacer mejor el trabajo y poder crecer y aprender de todos los demás en conjunto. Gracias, ¿nos quedan? Sí, 30 segundos, ¿sí? Una palabra, dos palabras. ¿Qué marca te gustaría dejar de acá al 2035? Yo querría dejar la marca de que se puede y de aprender todo lo que podamos y de repartir todo el conocimiento que podamos. Yo considero que lo que hablaba él sobre trabajos multidisciplinarios sería importante a la hora de llevar a cabo todos los proyectos se tienen, no solo pensar en la ingeniería civil como un aspecto solo, sino que somos todos, todas las profesiones que tenemos que tirar para el mismo lado. Dejar de pensar solo, bueno, yo tengo que cumplir bien, sino todos tenemos que querer hacer lo mismo bien. Gracias, Marcos. Emiliano. No sé, voy a ampliar la... ¿Cómo? Es amplia, jodida. Es amplia, sí, aparte en un segundo. Sí, poco tiempo. No, qué sé yo, trabajo en equipo, solidaridad, no ser egoísta, qué sé yo. Como que a partir de eso creo que se pueden dejar buenas huellas de un montón de cosas, pueden sembrar semillas de un montón de cosas buenas. Pero sí, para mí va por ese lado. Gracias, Emiliano. Lautaro. Lo mío es un poco de reunir la idea de todos. Siento que la palabra sería empatía y poder decir que vos no estás trabajando para vos y para llenar tu bolsillo, estás trabajando para familias, para una sociedad, para un grupo de personas. No tomar el trabajo como algo con lo que llenar tu bolsillo, sino que para algo, para mejorar la gente que te rodea. Y vas a llenar tu bolsillo, tenés que pagar la luz, el gas, sí. Teléfono. No, canje de oficio. Canjear, por canje no trabajen, chicos. Trabajen bien y sean felices con su profesión. Muchas gracias a los cuatro.
creo que aprendimos todos la voz del futuro del equipo de la construcción. Muchas gracias.